risas derramadas de amor y cantaré. ¡Sardina sin escama! ¡Barbo, cazón, cazón! ¡Con sardina, camarón, pulpo, camarón y media de guacoco! ¡Barbo, cazón, cazón! ¡Con sardina, camarón! De motor, ¿cómo anda? Ay, eso desarrolla una potencia que usted ni se lo imagina, sobre todo en bajada. Mire, y tiene dos ejes de rodamiento, cuatro cauchos atrás, dos cauchos adelante, cauchos importados con garantía. Además, se lo vendo con cava y todo. No, la cava no, porque la cava es mía. Esa no se vende. Mire, señora, para evitar problemas, yo le llamo mañana, no se preocupe. ¿Qué es lo que usted pretende hacer, ¿eh? Estoy vendiendo mi camión por... Ay, el tiempo que yo tengo trabajando aquí. Ah, eso no cuenta. Eso no cuenta. Claro que no, para usted no. Porque para usted su único hijo es Beto. ¡Doctor! Quiero que usted me decida respecto a su marido. Bueno, mire, que él es verdad que estuvo falsificando cédulas y... Bueno, y el kilito de droga ese que lo encontraron. Pero él es buen hombre, doctor. Sí. Doctor, perdón. Bueno. Sí, no, definitivamente ese hombre es inocente. Claro, hay ciertos detallitos que me gustaría que usted me revelara para poder facilitar la defensa de su marido. Ah, ¿cierto detallito? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, usted tiene real. Yo hablé claro. Si me paga un año adelantado de alquiler o no hay camión. Pero mamá Pancha... ¡Mamá Pancha, un carrizo! ¡Mesonera! Así fue que usted me dijo, ¿no? Está bien. Yo sé que yo le dije eso, pero tengo más de un año pidiéndole perdón por esa barbaridad que le dije. Y usted no me perdona. Usted me echó de su casa. Usted me cerró las puertas de su cariño. Digo, si es que alguna vez ha sentido cariño por mí. Le doy una semana. Pero mamá Pancha, yo no tengo real. Ay, ¿no tiene real? Ay, señora, pero por favor, mire, la justicia es ciega, pero también le sale alimentarse, ¿sabe? No, sí, doctor, mire, pero... Un segundito, por favor. ¿Aló? ¿Qué hubo, Beto? ¿Es Parra? Pero bueno, Parrita, ¿vale? Yo te dije que para fin de México. No, chico, te estoy llamando para saludarte. Mira, ¿cómo va el trabajo? ¿Bien? Bueno, sí, el trabajo está bien. Escucha, Beto, tengo un cliente que está arreglando máquinas de escribir. ¿Con qué estás escribiendo tú ahorita? No, usted estoy con una viejita que lo que es lástima. ¿Pero está buena o no? No, hombre, qué buena va a estar, pero peor es nada. ¿Entonces? ¿No te interesa? Bueno, no sé. Bueno, véngase. Y entre los tres le metemos mano. Tú sabes que a mí me gusta experimentar con ese tipo de cosas. Mire, usted sabe cómo es la cosa. Que ustedes tres le van a meter mano para la tatarabuela suya por parte de padre. Y óigame bien, ahora es que falta para yo dar lástima. ¡No juegue! Señora, debí un mes, mamá. Le doy dos semanas y no se le ocurra aparecerse por la pensión. Me manda el amigo suyo. Usted nunca me va a perdonar, ¿verdad, mamá? Llegó la hora, hija. Alcánzame la plancha, que ahora sí me fui. No digas eso, mamita. Alcánzame la plancha. Viejita, yo sé que usted ha sufrido mucho, pero... No, hija, no hables tanto. Y alcánzame la plancha. Pero bueno, vieja, ya está. Deja el asunto de la plancha, chica, y que fuera por una parrilla. Toma. Con este papel vas a poder cobrar unos realitos que te dejó el museo. Ay, no se te olvide buscar Rómula. ¿Rómula? ¿Y para qué? ¿Tú no te acuerdas, vieja, que después del accidente ella quedó como don Rafael? Ella algún día va a hablar. Y cuando hable,
Marcial Ballesteros. Él te tiene que ayudar. Mamita, no te vayas todavía. Espera aunque sea que consiga a mi muchacho. A Rómulo es a quien tienes que buscar. Porque cuando ella hable, usted será rica, mi hija, muy rica. Y va a saber muchas cosas. ¿Muchas cosas como cuáles, mamá? Búscala. Búscala. Y no me llore más de un día porque le jalo la pata. La plancha, hija. ¿Qué fue, vieja? ¿Ya te fuiste? No, Dios mío, no me hagas esto. Yo siempre voy a pensar en ti, mamita. Y a mi hijo le voy a hablar mucho de su abuelita. Su abuelita Maximina, la más bella del mundo. A pesar de que murió sin dientes. Está Pepe Sol y el fulano autobús que no termina de llegar. ¡Huye, mijito! Se me va a vencer la cédula esperándote. ¡Ay, qué calor, Dios mío! ¡Párate, mijo! Porque una cosa sí le digo, yo seré pobre y sufrida, pero con todo y todo, esta que está acá atrás no es de las que lloran, no, sino de las que triunfan y se comen vivo al mundo. Y eso voy yo para Caracas, a encontrar a mi muchacho y a triunfar. ¿Usted sabe quién soy yo? Bueno, ay, muchas gracias, mi amor, ¿oíste? Simpaticura. Ven a buscar mañana para casarme contigo, ordinario. Anita Peña, sí, señor. Hija de Maximina Peña, que Dios me la tenga en su santa gloria, y de vaya usted sabe quién más. Pero eso no me preocupa, porque aunque mi pinta a lo mejor los tiene engañados, yo soy la voz de oro de Nagua Nagua, ¿me comprende? Cantante profesional. ¡Dame cuando sea famoso, ¿viste? Hola. Hola. ¿Tú vas para Caracas? Sí. Oye, yo necesito llegar a Caracas. ¿Me puedes dar la cola? Véngase, mami. Yo soy Ana Peña. ¿Viste? Yo soy cantante, la voz de oro de Naguanagua. Cantante profe. Por eso voy a crecer más alto que una palma, chaguará, papá. Nagua Nagua, o sea, toda una profesional del canto. Por eso voy a crecer más alto que una palma chaguarama, para quitarme de todas esas tristuras y todas esas cosas horribles que me han pasado a mí en la vida. Que si le digo que son pocas, entonces yo le estoy mintiendo, sino porque ayer la resme para lo que llevaba yo en ese lomo. Ay, Dios mío, bendito. Ahora, usted sabe una cosa. No vaya a creerse que yo vengo totalmente desarmada, porque le voy a mostrar una cosa. Esto que tengo yo aquí es centavo. Y lo único que hay que hacer es irlo a buscar, ¿eh? Esto es centavo. Ahora, porque el motivo más bello del mundo, más grande, lo tengo yo para encontrar. Bueno, ¿ah? Sí, tengo el motivo más grande y más bello del mundo. Un hijo. La cosa es que no sé dónde está. Cantaré para ganarle los trofeos más preciados. Y cantaré para ganarle los trofeos más preciados. Señor, yo estoy llegando al monte ahorita. Entonces necesito saber si hay una amiga mía que vive con su mamá. Pensión Panchita. ¿Aquí es? Se alquilan habitaciones a personas serias. Ay, no, niño, eso es perfecto para mí. Yo toda la vida he sido más seria que un revólver. Mira, un momentico, Radio Prestado.
A mí no me interesa quién eres ni qué es lo que vas a hacer. Yo lo que te voy a enseñar es una habitación, porque si no, esto se va a poner color de burro en patineta. Mira, ¿me entiendes? Yo soy Ana Peña, la malquerida del ritmo, y vine a buscar lo que me mandó el cielo. Sí, sí, está bien. Yo lo que te voy a buscar es una habitación. Si te gusta arriba, bien, y si no, te buscas otra. Hija de Maximina Peña, que vaya a saber quién más. Pero bueno, también bueno. ¡Chao, ¡Chao, compadre! Pero mira, ¿y tú me vas a montar aquí arriba? No, señor. Pero bueno, Diego, por hoy tú pretendes montarme aquí arriba. Estás muy equivocado. Mira, yo esta noche tengo que ir a cantar. Y yo canto con unos zapatos que son altísimos. Tú no puedes pretender que yo baje ese escalerero así con esos tacones por lo que me puedo bajar nunca. Pero bueno, señora, ¿qué tiene usted en contra de las ciencias ocultas? ¿Usted no sabe que ese es el motor de la historia? Mire, viejita, usted a mí me puede presentar los cuatro cauchos de la historia, pero este cartel no me lo vuelve a poner en la puerta. ¿Entendió? ¿Cómo cree usted? ¿Y eso qué es? ¿Qué pasa abajo? Esa es la dueña. Seguro fue que le leyeron la arepa. Bueno, no sería porque le leyeron la arepa, porque el señor era italiano, pero por lo menos una pizza le tienen que haber leído. A ver, ¿usted sabe quién es Gorbachev? No, mija, no, ni me interesa. Ay, mamá, mira, ¿no sabe quién es Gorbachev? Bueno, señora, en realidad eso no importa. ¿Usted cree que si a ese señor le hubiesen leído el futuro, le hubiese pasado lo que le pasó? No, claro está. Lo que pasa es que este mundo está lleno de escépticos, de gente como usted. Por eso es que este país no echa para adelante. Bueno, X, pero este anuncio usted no me lo pone más en la puerta. ¿Entendió o no me expliqué? Mire, señora, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar una sesión de repomancia hoy mismo y gratis. Y después que yo le adivine el presente y el futuro, usted me dirá si tengo o no derecho a ejercer la libre oferta profesional. ¿Le sirve? ¿Y el ahijado? Voy a buscar las notas para el colegio. Eric, ¿cómo te fue con tu mamá? Un año de alquiler por adelantado, o si no, vende el camión. Y yo comprándole lavadora automática nueva para el día de las madres. No. Chico, yo no creo que un mamá Pancha haga eso. Le voy a dar con el machete. Ah, pero bueno, Juancito, ¿qué es eso? Ay, ya no se la da de bravo, pues. Pero bueno, mi chico, esa es tu mamá, vale. ¿Qué mamá, chico? Estoy hablando de la perra que no quiere comer. Ah. Mira, chico, ¿y dónde le habrá salido eso, mamá Pancha? Porque tú tienes más de un año que ni vas para allá. No sé, yo voy a hablar con Beto. Para ver qué sabe él de eso. Gracias. A la orden. ¿Quieres un camburito? ¡Eso es ridículo! Ay, se le cayó el jabón, Val. ¿No te das cuenta, Olor? Lo que es no ser nadie. Pues si yo fuera alguien, yo me fuera, me buscara otro trabajo por ahí. Pero no, yo lo único que sé es desescamar coro, filetear carite. Y pargo que veo, pargo que le corto la cabeza. ¿Quiere algo, señor? ¡Destino! ¿Te fijas, Dolor? Por no ser nadie en la vida, es que estoy solo, ¿oíste? Mire, mi chivo. Si yo lo escogí a usted como el padrino de mi hijo, es porque yo lo considero un gran hombre. Así que no se me arrugue, ¿eh? Es más, chico, como diría la hija de Juana Crespo, en este mundo tiene que haber una mujer a tu medida. Y donde quiera que estés, esa mujer está esperando por ti, mi chivo. Bueno, ya va. No me sigas rayando eso, chica, que ya te voy a dar tu llave. Voy a terminar. Voy a rayita hasta el final. ¡Licha! ¡Estúpida! ¡Necia! ¡Ridícula! ¡Adeca! ¿Qué es, María del Cielo? Ay, bueno, hermana, discúlpame, no me hagas caso. Ay, chica, échame los chímenes, añazos sin vente. Sí, hombre. ¿Y tu mamá? Cruzó el páramo. ¿Murió? Sí, hombre, chica, hace 3 días. Ay, chica, ¿cómo va a ser? Bueno, tú sabes que ya estaba ya desde hace tiempo a punto de caramelo. Pero bueno. Bueno, no me hables de eso, chica, que ella misma me dijo que si la lloraba más de un día me iba a jalar la pata. Sí, es verdad.
Mire, el señor Aurelio, ¿te acuerdas? El señor de la bodega. Bueno, ese es otro que si lo ve no lo reconoce. ¿Y eso? Lleva para 2 años de muerto. Ay, chica, ¿qué es eso? Es cito. Mira, ¿y Rómula? ¿Cómo anda? Bueno, mira, de andar, como que no anda mucho, pero ahí va. Estable, que llaman. ¿Y no ha dicho nada? Niñera. Ay, chica, pero algún día va a hablar, ¿verdad? Uh-huh. Ay, María del Cielo. Ajá. Ahora sí tengo una pista para encontrar a mi muchacho. Ay, ¿hasta cuándo, Anita? Chica, vas a seguir con eso. De verdad, tengo una buena pista. Por cierto, ¿tú no conoces por aquí a ningún abogado? ¿Abogado? Uh-huh. ¿Abogado cómo? ¿Abogado penalista? ¿Abogado mercantil? Abogado baratón. Pero bueno, chica, ¿tú no viste el letrerito que está allá afuera? Aquí, en esta pensión, está lo que tú necesitas. Pablito, ¿qué hago yo si estoy más limpio que zapato de paralítico? Yo te pago, vale. Confía en mí, por favor, Pablito. Finales de mes. Ok. Está bien, hermano, está bien. Está bien. Esta sí es la última. 3 llamadas, 3 acreedores. Pero bueno, profesor, ¿ah? ¿Usted no es que mande un bolso a todos los días para la calle? ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? Buenas. ¿Usted es el doctor Mata? Y cantaré. Y cada vez que así lo haga, será en tu nombre. Y cantaré. Sabe que en estos días mi vieja murió, ¿no? Entonces, bueno, ella antes de pelar el pedal me entregó ese documento. Como yo tenía que venir para la capital a buscar a mi muchacho, entonces aprovecho para cobrar esos realitos y de paso para ver si me echo una triunfadita. Porque yo soy cantante, ¿sabes? La voz de oro de Nagua Nagua. O sea, toda una profesional. Por eso voy a crecer más alto que una palma, chaguarama, para desquitarme de toda esa tristura. Y vuelvo y le repito, a mí no me engañan otra vez porque ya yo estoy cansada, porque ya yo he acumulado experiencia suficiente para que no venga después cualquier hijo de vecino a engañarme cuantas veces le dé la gana. Vamos al grano, por favor. Ay, al grano, sí, al grano. Bueno, por cierto, yo estoy buscando también, porque traigo esa recomendación, al señor Marcial Ballesteros, que es el dueño de un nightclub. Y bueno, yo le digo honradamente, yo no sé qué iré a hacer, pero esta noche yo canto. Si gusta, a las 8:30 voy saliendo para allá. Mire, ¿quién era Rodney Goodbye? Ay, el museo de la camarita. Él, este... Bueno, él era una especie de... De amigo, pues, de mi mamá. Ah, usted entiende. ¿No? Mire, el señor Goodbye le está legando los fondos de una cuenta de ahorro. ¿Usted sabe más o menos de cuánto estamos hablando? Mire, honradamente, yo no creo que sea gran cosa, porque el museo tomaba mucho anís. Usted sabe que un hombre que toma anís normalmente es un limpio. O sea, que usted viene para acá para ponerme a trabajar por 4 pullas, que no sabe si son 4 o son 3. Que no sé si son 4 o son 3. No, mire, señorita, yo de verdad, sinceramente, no creo. Déjeme los documentos de todas maneras para leerlo. Yo le avisaré en su debida oportunidad. Bueno, claro. De todas maneras, yo agarro y cobro esos realitos. Pero que son pocos, bueno, son buenos, mi amor. Y bastante falta que me hacen, ¿no? Después agarro y triunfo como cantante. Entonces, cuando consiga a mi muchacho, agarro. Señorita, ya. Listo, estamos listos. Muchas gracias. No le quito más tiempo. No, hombre, por mí no se preocupe. Total, la interesada soy yo. Porque fíjese una cosa. Si usted me arregla con esto, yo voy a salir más que coronada. Mire, señorita, ya. No le quito más tiempo. Terminamos. Muchísimas gracias. Yo le aviso entonces, yo le mando a avisar. Muchas gracias, señorita. Ha sido un placer, pues. Ya, está muy bien. ¿Cómo se llama? Beto, mamá. Yo soy Beto. Juancito es el otro. Juancito es el que está en el camión. ¿Cómo se llama la muchacha? ¿A la muchacha? Ana Peña. ¿Peña? ¿Por qué, mamá? ¿Tú conoces a esa mujer? Mira, ¿tú sabes cuál es el único problema que tú tienes? Ay, que tú eres muy miedoso. Epa, María del Cielo,
Mira que uno es un hombre y después te perjudico, chica, y... No, hombre, vale, que me vas a estar perjudicando tú a mí. ¿Qué es lo que tú quieres, ah? ¿Que yo te demuestre lo buena que yo soy en lo mío para que tú me dejes trabajar? ¿Aquí mismo? Ay, no. Aquí no, vale, la gente. Mira. Vete esta noche para mi cuarto. Y bueno, si yo... Pues te enseño lo buena que yo soy en mi labor. Ah, cojito. Pero eso sí. Primero me tienes que hacer un favor. Ah, pues. ¿Y ahora quién tengo que averiguarle la vida? Chico. A Mamá Pancha. ¿Qué? Mamá Pancha. ¡Mamá Pancha! ¿Estás loca? No, no, María del Cielo, además ya yo me casé. De eso está chismeándote lo que le pasa a la gente. Para que después tú quedes con aires de gran adivinadora. Pero bueno, sí, es que yo sí adivino. Yo claro que adivino. Lo que pasa es que... Ay, bueno, chico, yo me tengo que documentar. Y bueno, si no lo haces, no hay caramelo. Venga. Venga y escuche bien lo que le voy a contar. Hace muchos años, cuando yo era una triste muchachita, sola y abandonada en este mundo, que se rompía el espinazo y sudaba la gota gorda para ganarse el pan. También tenía mis aventurillas, mis romances inocentes, claro, como correspondía a cualquier muchacha de mi edad y de esa época. Un día apareció un príncipe. Era el museo de la camarita. Un hombre que, con tiernas caricias y dulces poesías, me prometió entregarme a mí, solamente a mí, un gran tesoro que él tenía escondido. Sí, señor. Tengo un gran tesoro guardado. Very, very grande. Este tesoro voy a dar a todas ustedes, chicas. Pero apareció la envidia. Se llamaba Maximina. No descansó hasta no ver destruida mi felicidad. Maximina Peña. La madre de esa muchacha que acaba de salir de aquí. ¿Cómo sigue el cuento, madrecita? ¿Qué cuento, chico? El cuento lo tienes que seguir tú, ¿no te das cuenta? ¿Yo? ¡Claro! ¿Pero cómo? Tienes que seguirlo tú, porque detrás de esa mujer hay mucho dinero. Ella no te lo contó todo como es. Acompáñala. Vaya donde ella le dijo. Y después arránquele lo que me corresponde. ¿Entendió? Si yo hablara. Rodando como piedra por la vida. Cada golpe, cada susto te prodiga. Una herida tan profunda que no deja que las puertas de la suerte.